Bueno, pues muy buenos días, como siempre, tan bienvenidos a este su programa de Vida Plena. Miren que el día de hoy estamos en un lugar encantador, que es la Casa de los Abuelos. Este lugar que está enclavado aquí en el barrio antiguo. Ustedes lo han de conocer ahí de pasada. Pues si un día quieren, lleguen a conocer esta parte tan nostálgica que es la Casa de los Abuelos. Y bueno, pues desde aquí les estamos haciendo este programa porque vamos a tener primero a don Leobardo Lozano. El licenciado Leobardo Lozano, él nos va a hablar acerca de la soledad. Se quedó pendiente un pedacito de la vez pasada. Vamos a continuar con ese tema que está muy especial. Aparte, bueno, pues estuvimos con la señora Dante de Canini, es su esposo. La señora es Flor de Canini. Y bueno, pues aquí está en esta casa que ella hace ya muchos años empezó a arreglar porque se encontró unos abuelitos o no sé qué así de figurita y dijo yo voy a hacer esta casa algo así y lo logró a base de muchas cosas que nos va a platicar ella. Y también vamos a tener la voz, la música, la presencia del señor Arturo Caballero del Ángel, que realmente canta precioso. Así es que vamos a tener un programa lleno de muchas cosas para que ustedes disfruten y nos acompañen. ¿Qué les parece si empezamos? Adelante. ¿Cómo le va? Sígale con esta plática, don Leobardo, por favor. Sí, bueno, decíamos que este autor norteamericano nos decía de las 8 conductas que él considera para obtener una vida plena y prolongada y saludable, que es dormir lo necesario, comer bien, hacer ejercicio, etc. Estas son básicas, inclusive ya las conocemos, pero en la parte habla de mantener una energía mental y fortalecer nuestras relaciones con los demás, de eso platicábamos. Sí, exactamente. Pero en cualquier caso, cualquiera de estas disciplinas de las que habla este autor requieren disciplina, dedicación, y objetivos medibles, alcanzables para poder seguir construyendo nuestra tercera etapa de la vida. Pero ¿verdad? Es que además lo debemos de tener, por los años vividos, las experiencias, las enseñanzas, lo tenemos que tener eso. Sí, sí. Bien, entonces, decía este doctor Butler que hagamos de nosotros mismos como si fuera un centro educativo sin muros, es decir, que sigamos desarrollando nuestra capacidad del conocimiento, que sobre todo durante nuestra adultez madura es la oportunidad para seguir creciendo nuestro conocimiento. Este educador y apasionado del aprendizaje durante toda su vida nos dice que en esta etapa exploremos la forma de cómo constituir de la sabiduría una plataforma, pero él le llama sabiduría no a la acumulación de conocimientos que tradicionalmente, sino la sabiduría es cómo poner en práctica estos conocimientos. Claro, ¿verdad? Claro. Esas son las verdaderas que a veces los tienes y no lo sabes poner en práctica, exacto. En la próxima celebración del Día del Adulto, del Día del Adulto Mayor, el día 28 de agosto. Que aquí es el 28 de agosto, Yo esperaría y invitaría a todo nuestro teleauditorio, invitaría para que fuera una ocasión en la que pudiéramos alertarnos para incentivar a la sociedad, al gobierno, para que incluyan políticas públicas que permitan la inclusión del adulto mayor. Claro. Ya que vemos que cada vez se está multiplicando y que es una gran necesidad que continúe en forma productiva. Sí. Inclusive, ahí en AMA y Trasciende hemos propuesto una reforma a la ley de trabajo
que permita que los patrones puedan contratar adultos mayores ya jubilados. Claro, claro. No necesariamente las 8 horas. No, medio tiempo. Sino, hombre, 2 horas o 3 horas, exacto, pero aprovechar ese inventario, exacto, de talento que tienen, exacto, los adultos mayores. Experiencia. Y que la Ley Federal de Trabajo les dé estímulos a los patrones, sí, que contraten, sí, a los adultos mayores. Sí. En esa forma podríamos meter a muchos adultos mayores y evitar que estén por ahí en la soledad. De verdad, porque eso causa soledad. Sí. Supervisores de producción, claro, técnicos en mantenimiento, están envolviendo paquetes en los supermercados, viviendo solamente de la propina. No importa, pero sí, están, no, ocupados. Así es. Me encanta que estén ocupados. Están ocupados, sí, porque ahorita no hay más. Pero ojalá hagan lo que usted dice. Y les decimos a los patrones, mira, claro, ahí están, son nuestros expertos. Claro. La ley te lo va a permitir ahora, no hay problema. Claro. Es más, te vamos a dar incentivos fiscales, te cobramos menos impuestos por ello, pero contrátalos. Sí, sí. Ojalá y podamos lograr. Ojalá, ojalá, ojalá. Y que nosotros en lo personal, pues tomemos nuestra responsabilidad, independientemente de que eso hagamos socialmente, que sí, en lo personal, sí, tomemos nuestra responsabilidad de envejecer, de tener una vejez digna, preparándonos realmente para construir esa vejez y no que vayamos a terminar. Sí, no que vayamos a terminar como el coronel, esperando pasivamente recibir la ayuda y la compañía de los demás. Hay una, sí, frase de García Márquez, sí, que a mí me encanta, sí, señor, es preciosa. Dice que la buena vejez es un pacto honrado con la soledad. Y usted, cosa tan maravillosa. ¿Qué está diciendo? Es un pacto con Raúl. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo no quiero estar solo. Yo no me voy a sentir solo. Voy a trabajar, voy a escribir, voy a leer, voy a relacionarme con la gente. ¿Sí? Ese es un pacto honrado con la soledad para, sí, no estar solo, ¿no? Sí. Sí es. Qué bonita frase. Y fíjense, no sé si tengamos todavía un poquito de tiempo. Lo que usted, por ejemplo, se le ocurrió hacer en esta su juventud acumulada, como le llamo yo, uh-huh, de ponerse a escribir algo tan especial como ese libro. Y estoy esperando otro que usted ya lo está acabando por ahí. Ya, está de preparando. Hecho, ya lo terminé. Ya ven, sí. Se llama El Arte de Envejecer. Eso, ese tiene que estar en mi programa primero. Sí, claro que sí. Bueno, el señor licenciado don Leobardo, se le ocurrió ponerse a escribir cosas porque ya ahorita está desocupado del trabajo. Ah, pero está en Ama y Trasciende, está ayudando a que se haga esa ley. Pertenezco a un grupo que se llama México a Futuro. Sí, señor. Un grupo de profesionistas, sí, somos 10, ¿sí?, que nos reunimos semanalmente 2 horas para discutir los problemas de México, del país y proponer soluciones. Exacto. Y enviárselas a la Cámara de, exacto, Diputados. Exacto, exacto. Cada 8 días nos juntamos, sí, para eso. Y yo, ¿no?, sé que hay grupos así, yo sé, uh-huh, que hay grupos así. Uh-huh. Y bueno, todo esto está fuera de la soledad. Usted no tiene soledad, definitivamente. No, totalmente. No la tiene, no, no la tiene. No, además, tengo, no, este compañero. Tiene. Aparte, le toca el piano precioso. Sí, los vamos a tener, lo vamos a tener tocando el piano, ya verán. Y todo esto hace que se nos vaya esa soledad. Él se le ocurrió ponerse a escribir, aparte de todo lo demás. Entonces, ¿qué mejor que las personas que si no pueden trabajar, que si están impedidas por algo, ¿por qué no se ponen a pensar en hacer algo? No sé, así como usted, escribir alguna manualidad, alguna cosa que les traiga, que les quite la soledad que nos trae la vejez. Y al mismo tiempo ayudan a su salud física y mental. Pero por supuesto, es vida. Sí. Es vida. Y es gimnasia mental, es gimnasia, bueno, cerebral. Exactamente, y es gimnasia de todo. Y este señor se pone a caminar junto con el señor Mitates, que es un señor que qué bárbaro, cómo camina ese señor. Ya me lo imagino si pasa por mi lado, ¿eh? Sí. Visto y no visto. Bueno, esos son los adultos mayores actuales. Y así tenemos que ser todos. Muchas gracias, licenciado. Señores, es un placer, como encantado, siempre, estar con usted, recibirnos en su casa. En Ama la recibimos con mucho gusto y en esta casa que es la suya también. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa.